Así es, amigos, y se viene el saludo deportivo entre estos dos grandes escuadras. Fuerte los aplausos, público, fuerte los aplausos para estos dos grandes equipos que ya están instalados en la final. Vamos a ver un partidazo, señoras y señores. 4:48, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que se desarrolla dentro del terreno de juego. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya está! Y arranca este encuentro, la final de finales, y viene el 14, no consigue nada. Recupera rápidamente el equipo de Metales. Metales con el esférico y se va a venir César. Uno de los hermanos de alta, viene Roger, viene Garruza. ¡Ay, Dios mío, padre nuestro! Esta Garrucha es un jugador espléndido. Vaya movimiento de pies que tiene. Igual, otro poco y hacia la cabeza y vende su lanzamiento. No consigue nada. Viene su segundo lanzamiento de la Garrucha. Este chamaco con su camiseta número 15. Vamos a ver si consigue el lanzamiento. No consigue nada. Recupera rápidamente el equipo de Ruas. Por el conducto del número 16 al número 11. 11. ¿A quién? Al 90 Chocorrol. ¡Chocorrol! Le cometen una falta al Chocorrol. Falta del número 10. Falta de Cosme. Saque que va a tener el equipo de Ruas de Mojopa. Viene 16 de larga distancia. No consigue nada. Recupera Chocorrol y viene el 4. ¡Ahí está! ¡Ahí está la canasta, señoras y señores! Se abre el marcador para la escuadra de Ruas. Y viene César. Viene el 8. Vamos a ver a César. No consigue nada. ¿Qué es lo que marca el señor Silvante? Vamos a ver la falta del número 6. Falta del número 6, dice el señor Silvante. La otra va a tener la espalda, camisa de color blanco. Y se viene rápidamente el 16. El 16 busca con llega 2. El 2 va a buscar el número 4. 4 al 11. Y viene el 14. 14. ¡Ahí está! El número 14 y se viene en respuesta el número 10 de Yaritafán, y viene el número 10, Cosme. Cosme con el escénico, viene Cosme. Vaya que jugador que se hizo el número 10. Vaya jugada de Cosme, señoras y señores. Y viene Chocorrol en respuesta. Viene el Chocorrol y viene el 16. Vamos a ver el 16 y viene el 4. La falta, dice el señor Silvante. Falta, dice el señor Silvante. Balón que va a ser para la escuadra de Ruas. Falta del número 6. Falta del capitán Palumbo. Y se va a venir en el saque Ruas y viene Chocorrol. Chocorrol. 10 a tiro. Balón que va a tener 10 a tiro. El equipo de Ruas, 10 a tiro, y viene 12, 2, vamos a ver el 2. No consigue nada. Recupera rápidamente. Por ahí se lastimó la Garrucha, señores y señores, por ahí. Ayúdenlo, ayúdenlo por ahí. Un golpe en la parte baja, al parecer, de la Garrucha. Falta, señoras y señores, el marcador 4-2 favoreciendo al equipo de Ruas. 4-2 favoreciendo a Ruas. Estamos en el primer cuarto, señoras y señores. 8 minutos en cada cuarto. Balón que va a tener el equipo de Metales y va a venir en el saque. Dice el señor Silvante que es para Ruas. Ruas con el esférico. Viene 14. Viene el Chocorrol. Chocorrol. Y tiro. Vamos a ver qué hace el Chocorrol. Va a buscar la entrada del Chocorrol. ¡Consigue la canasta el Chocorrol!
Tercera falta, 6. Acumulativos, metales. Tercera falta de Columbo, viene 6 en el chocorrol. No consigue nada. Recupera el tema de Cosme. Cosme, número 10. Ahí está Cosme. Baja el señor Chofer. A lo que va a tener el equipo. De metales y verde y verde y Jordan. Vamos a ver. Espectacular, se va despegando rápidamente el equipo de Abojopa. Si siguen así, pues parece que se van a escapar desde a primeras horas, pero hay muchísimo tiempo todavía. Si le meten acelerador acá el equipo de Tec, tienen muchísimo tiempo para alcanzar y rebasar, y recordamos que quien alcanza puede ganar. Así es, amigos, el equipo de Rudas viene con toda la carga, lanzador está despegando en el primer cuarto. Vamos a ver si mantiene la diferencia o la larga, o vamos a ver si empieza Yaitepec. Ahí los bombarderos de Yaitepec a hacer sus tiros de 3 puntos. Viene 16 a punta de Suárez, consigue un punto más. Viene rápidamente el número 8. Y toda la racita que tiene prendida la radio, súbale, súbale.
porque esto apenas se va a poner bueno. Vamos a ver, aquí viene César dejando para Cosme tiene la pelota para César, y viene César. Vamos a ver, son 5 de diferencia. Jordan intentando Columbo, y la toma como viene Columbo para mandarla a incrustar en las redes y poder acercar en el marcador. Así que aquí está Choco para Rigo, y Rigo tiene la pelota. Vamos a ver, aquí están cambiando de lado para el número 16, se viene la jugada, ahí está el equipo de Guajuato. 10 segundos para disparar, y se viene el número 2 ahí, la pelota le va a caer a Jordan, este viene para el Príncipe Chetino. Vamos a ver, aquí viene el Columbo dejando para César, y César viene para Cosme en una jugada filtrada. La pelota se va del terreno de juego, así que va a cambiar de dueño, porque ahora va a ser para el equipo de Guajuapan de León. Y aquí está Rigo con el esférico, dejando para el número 16. Vamos a ver, Choco regresa para Rigo, intentando de largo. ¿Quién va a recuperar la pelota? Va a ser para el equipo de la Tierra Chatina. Ahí está, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas que están al contorno de este rectángulo, espectáculo puro que tenemos ahí. Así que llega César y conecta puntitos. Vamos a ver, aquí viene Rigo dejando para el número 16, tiene la pelota. Ahí está Guajuapa de León, la tierra del sol, dejando para Choco. Y Choco en una jugada filtrada que alcanza por ahí Angelito a sujetar, y viene para Jordan. Vamos a ver la condición física, va a ser muy importante para Metales, porque viene de abajo y viene remolcando tremendamente. Ahí está Cosme, se viene la pata. Ahí está la falta, 9 para Guajuapan, 8 para el equipo de la Tierra Santa. Vamos a ver, se va a venir emparejada. Aquí se concentra, le va a jalar del gatillo Cosme. Asadita la pelota para Cosme. Ahí está, se va a venir la segunda oportunidad. Aquí viene Cosme, el bombardero de la Tierra Santa, como bautizamos a estos chamacos, ahí en Montepec, Villa de Morelos. Y se empareja, nada para nadie, el que está ganando es el público en ese momento. Así que viene el Choco, está para Rigo, hoy no ha lanzado de largo Rigo, así que viene el esférico. Está abandonando la pintura, así que solamente va a ser pelota, no hay falta ahí en esta jugada, va a ser pelota para el equipo de Guajuapan. Aquí es el número 16 dejando para Choco, este chamaco. Y es a tiro. Chamaco desde joven ha venido militando en el básquetbol, y que hoy sigue liderando a estos muchachos de Rúas. Aquí viene Cosme con la pelota. Vamos a ver, sigue Cosme. Está moviendo el esférico tremendamente este chamaco. Para aguantarle la presión a Cosme es difícil, tiene que mandar jugador rápido. Así que ahí está, se viene la falta, me parece, nos indican. Ahí está la falta del número 11. El número 10, hombre, falta ahí en el jaloneo. Este es el segundo cuarto, señoras y señores. Estamos emparejados. Así que viene Angelito dejando para César. Ahí está César para Jordan. 10 segundos, se va a venir el desvado Cosme. Tira un poquito atrás la pelota a la garrucha y se va a la gran oportunidad. Vamos a ver, aquí viene Rigo con la pelota. Ahí está Rigo dejando para el número 16, y se viene el 16 en una violación, nos indican, no cuenten el ceste, se anula la jugada para Guajuapan de León. Así que viene la pelota para el equipo de los Metales. Vamos a ver, ahí está. Están Metales, que hoy están siendo patrocinados en este uniforme espectacular por nuestro amigo Raimundo Díaz, a quien mandamos un saludo enorme. Aquí viene Cosme, intentando de largo. ¡No lo puede creer Cosme! ¡Vaya pelota cardíaca! Nos dejó en suspenso a todos.
esperábamos ver que se incrustara en la red. Así que aquí está Jordan con la pelota, se viene para Cosme. Cosme tiene el esférico enfrentando ahí al número 11, Choco. Viene Cosme, ahí está el Cosme. Vamos a ver, cuenta la pelota, la falta es del Choco, no se llegue. Segunda falta, 11. Vamos a ver, ahí está una falta técnica. Tercera falta, 11, acumulativos, guapa. Vamos a ver, el reglamento indica que si tienes una falta antideportiva y una técnica, automáticamente se convierten en 5 y te tienes que ir a la regadera. Así que vamos a pedirle a Choco por ahí tranquilidad, muchachos. Sabemos que en el terreno de juego la cabeza está caliente, pero vamos a ver cuerpo caliente, cabeza fría. Aquí viene Cosme con la segunda. Ahí está Cosme y le está mandando a guardar a las redes. En la primera se va a venir un tiempo fuera para Guajuapa de Oaxaca. Aquí está Choco con la pelota. Vamos a ver, Choco, sigue Choco. Está dejando para este muchacho número 4 y se viene Rigo. Intentando ritmo, ¿quién va a recuperar? Ahí está la garrucha. ¿Cómo ha recuperado Conta la garrucha? Pelotas ahí en el área defendiendo su anillo. Aquí viene 3 contra 1. Y viene Choco. Y viene Choco para Rigo. Ahí está Choco. Vamos a ver qué hace Choco. Se dilata una eternidad el Choco. Pero se viene la falta. Vamos a ver la falta que está cometiendo por ahí este muchacho número 8 de los metales de Yaite. Así que viene el número 11. Está fallando en la primera, se va a venir Choco con la segunda. Vamos a ver si Choco la viene para firmar. Ahí está Choco. Vuelve a fallar. Angelito en un salto espectacular. Viene la pelota y deja para Cosme. Y Cosme viene para César. Y César va a circular. Vamos a ver si César le pone números. Pero se entrega. Pero ahí está Angelito recuperando. Ahí viene Choco. Vamos a ver el Choco. Fírmala. Y no bajan. Con permiso, dice Cosme. Viene Cosme. Es el jugador número 1 a nivel 8 regiones del estado. Le pusimos por ahí el termómetro de la excelencia. Vamos a ver, tercera falta personal para el número 4. Así que hay una falta antideportiva. Se va a venir Cosme a la línea. Y hace rato, amigo RR, cuando perdiera Yaite, estaba yo un poco triste porque no les vi el nivel que estoy acostumbrado de ver a estos muchachos. Hoy desafortunadamente están regresando y es un regreso espectacular. Vamos a ver si regresan como hacen los boxeadores. Y me va a recordar si hace el regreso espectacular a Juan Márquez cuando enfrentaba al Manny Pacquiao. Ahí está César quedando fondo, señoras y señores. Se termina el segundo cuarto por ahí. ¿Cuánto estamos, profe Nica, para aquellos que no pueden ver la pizarra electrónica? 9 para Guajuapan, 15 para la Tierra Santa de Santiago y Ayutthaya. Así que Conta, se viene el tercero, vamos a ver si Guajuapan viene para reaccionar. Así es, profe. No le podemos hablar, Vamos a ver, señoras y señores, amigo RR, tercer periodo cardíaco seguramente. Porque llegamos a la mitad de este platillo de la tarde.
Así es, amigos, siete colores, un partido fenomenal, un partido maravilloso. Está saliendo el equipo de Yaite Pérez de abajo, ya le dio vuelta la tortilla, empezó poco a poco el equipo de Yaite y vamos a dar inicio esta tercera parte, señoras y señores, y se va a venir el número 14, bien arriba de la distancia. César, vamos a ver qué hace Yaite, viene la garrucha y salvita la garrucha. ¡Vaya jugada de la garrucha, señoras y señores! Falta que se cuelgue la garrucha, señores, falta que se cuelgue, porque ese chamaco, si como lo ven, se cuelga en el anillo. Viene rápidamente Rigo Cristo, que consigue el 16 de larga distancia, no consigue nada. Recupera rápidamente, ¿qué tal? Y se va a venir César con el abordaje. Viene César con su número 8. Vamos a ver a 8. Viene César y viene Cosme. Cosme con la finta. Cosme, la entrada, viene la lucha. No consigue nada. Recupera rápidamente Rúas, pero un balón que se equivoca el equipo de Rúas. El saque que va a ser para el equipo de Yaite, viene César. César con el esférico y viene el número 6 Colombo. Viene rápidamente el número 4 de la violación, dice el señor Silvante. Viene rápidamente. ¿Qué es lo que marca el señor Silvante? Exacto. El balón lo tiene que tomar primero el árbitro para ponerlo en juego por ahí. Se apuraron demasiado el equipo de Mococo, el equipo de Rúas, y viene el número 6. Vamos a ver qué hace el número 16, 7, 18, 18, el número 2, el 2, el 2. Una falta marca el señor Simón, otra falta de Cosme. Falta del número 10. Falta preventiva, 10. Falta preventiva del número 10, señoras y señores, y viene el 2. Ahí está la canasta. Falta preventiva para Cosme. Y viene el número 2, el número 2. No consigue nada. Recupera rápidamente el equipo de Metales. Va a tener el tiempo. Tiempo fuera, campeón del equipo de Metales. Vamos a ver lo que va a hacer los señores Infantes. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Silvante. No, no, ya no, es el primero, ¿eh? Ahí está. Sí, coincidimos. Sale, seguimos, dice el señor Silvante. Por ahí está el partido calientito, señoras y señores. Ya se vino a sentar Jordan. Ya se está calabrando, ya se vino a echar su pomada de marihuana, a ver si reaccionan esas piernas. Y viene el número 8, viene César. César va a buscar con quién. Casi llega el tepache por ahí. Viene el número 10. Y es a tiro. Cosme. ¡Ahí está Cosme! ¡Ya regresaron los metales, los bombateros! Y viene el 18, viene el 2, el 2. ¡Ahí está la respuesta de Rúas! 20-12 favoreciendo al equipo de metales. 20-12, señoras y señores, si no responde Guapapa, nos vamos a tener que ir a otro segundo partido. Y balón que desvía el equipo de Guapapa, balón que va a tener el equipo de metales. Metales, 10 a tiro. 8, César, 10 a tiro, viene el 8. Falta ofensiva, dice el señor Silvante. Falta ofensiva del número 8. Falta ofensiva. Segunda falta, 8. Segunda falta del número 8. Y se viene el número 14. El 16, con quién va a buscar. Vamos a ver con quién, el 18. Ahí está la fita, ahí está la entrada. ¡Qué bonita entrada del número 18! Acortando la diferencia.
Espectacular partido, profe. Están dando todo, 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 todo. Porque pues sabemos que es el último, los últimos minutos acá. Que ponga más en el, ¿cómo se dice? Que ponga más pues en el, acá en el terreno de juego, pues es el que va a ganar. Así es que no hay mañana, hay que dar todo, todo el día de hoy. Así es, hay que darlo todo en estas últimas instancias para ver quién se queda con los 40,000 pesotes, señoras y señores. Quién se sube como campeón de este torneo. Vamos a ver el mensaje del equipo de Metales de Yautepec y se va a venir el número 10, Cosme. Cosme con el esférico, vamos a ver con quién, Cosme. Falta del número 14, marca el señor Silvante. Falta del 14. Falta preventiva, 14. Falta preventiva del número 14, señoras y señores. Otra falta y se nos van las regaderas. Y está tiro. Viene el 10, viene Cosme. ¡Cosme! ¡Vaya Cosme! Vamos a ver con quién, ahí está Colombo. Colombo con su número 6 y viene la garrocha. La garrocha del número César. Le abren la puerta y se sirve el charola grande. Este número 8 solito en el cuello de entrada. Hace daño, hace sus 2 puntos. Y el de Ojo por un minuto. Excelente partido hoy en esta tarde. Vamos a ver cuántos quieren que gane Metales para que tengamos otro partido. A ver, regálenme un aplauso a los que quieran que gane Metales para tener otro encuentro. Ahí está, pero esto lo va a decidir el equipo de Mojuapa, señores. Así que vamos a ver, por ahí están mis amigos de San Pablo, Huilá, lugar de las Palomas, bienvenidos. Por ahí están mis amigos del Colorado, hace días estuvimos bailando con los morros. Por allá, el chamaco, grupo espectacular que llegara a esta feria grande. Por ahí, bienvenidos amigos de el Colorado, Huilá. Aquí viene Cosme, es el último cuarto. Y Cosme tiene la pelota, dejando para César. Este viene para Jordan, Jordan para el Columbo. Ahí está la garrucha nuevamente. El corazón de la gente es de Angelito, mejor conocido como la garrucha de la tierra chatina. Porque vaya que ha venido para hacer canasta espectacular. Tercera falta, 8.
A pesar de su edad, ya trae experiencia y colmillo largo y retorcido en este deporte. Así que viene el Choco va a venir de largo, el Choco intentando el Columbo, va a recuperar y viene César con la pelota. Vamos a ver, aquí está el César del básquetbol en la tierra chatina. Vamos a ver del lado sur, aquí viene Columbo dejando para Jordan. Y Jordan tiene la pelota, este encuentra a César, van a empezar a tirar. ¡Jordan! Y se duerme la defensiva de la tierra del sol y jarabe mixteco. Y viene para conectar el Jordan canasta especial. Vamos a ver, aquí se viene la falta ahí. El número 8 nos indica, el número 8 por ahí. Falta preventiva 8. Vamos a ver, me parece que por ahí el Choco se va a llevar una falta técnica, nos indican. En esta jugada apretada, jugada de pandoneo. Y esto indica el calor candente que se está viviendo allá en el centro del terreno de juego. Vamos a ver, aquí viene Cosme para cobrar la falta técnica y Cosme como no queriendo, no, al final no quiso entrar, no quiso entrar esa pelota. Así que se va a venir un cambio, el Choco abandona el terreno de juego y se viene para hacer lanzamientos el número 16 del equipo de Mojopa de León de Oaxaca. Así que ahí están estos muchachos, partido, partido de revancha porque... Por ahí en la mañana, como las 11 de la mañana, se encontraron estos chamacos y gana Guajuapan y gana Metales, así que hoy es un encuentro de revancha. Vamos a ver si lo gana Metales o lo gana Guajuapan de León. Aquí viene el número 16 y le está conectando. Así que se viene un tiempo fuera para Metales. Vamos a ver. Tiempos completos, Metales. Ahí está el último cartucho que están quemando estos muchachos para tener tiempo afuera. Así que vamos a ver, aquí se viene la plática, se viene la conferencia. Hay que apretar las tuercas y el tornillo, como dicen los mecánicos, para que estas máquinas, una llamada con Juanjo y la otra llamada Yaite, puedan llegar a la recta final. Así que ahí están. Señoras y señores, y claro, queremos aprovechar para mandar un saludo a toda la racita allá de Santa Cruz, Papalutlán, a la gente de San Miguel del Valle, por ahí a la gente de Santa Cecilia, Jalienza, por ahí a mi amigo el Maggi de la Montaña, Pilato Guzmán, al amigo Yavid que está preparando un torneo espectacular para este próximo 2025 en el mes de enero. Aquí viene la pelota, está la garrucha con el esférico, Angelito viene para César y César regresa para Jordan y Jordan viene para Columbo. César y le bloquea limpiamente y esto lo puede aprovechar Rigo, intentando Rigo la pelota, se va del terreno de juego. Ay, aquí hoy no ha querido la pelota con Rico porque este jugador es espectacular, es un jugador que trae puntería de Apache, pero hoy no le han salido las cosas a Rico en este primer encuentro. Así que viene el Columbo, espera la desmarcada de César y César tiene la pelota. Vamos a ver, aquí viene el esférico pisando la línea, así que la pelota va a ser para el equipo blanco. Ahí está el equipo de Guajuapan, viene para mover ese último cuarto, este primer encuentro, señoras y señores, de la gran final. Y se viene el equipo blanco, está fallando, ahí está Benito recuperando, viene para el número 10. Aquí está el número 10, vamos a ver Cosme. Cosme tiene la pelota, decide regresar, desahogar la jugada, encuentra a César y César viene para Jordan. Se encuentra con Columbo, el César. Vamos a ver, ahí está Jordan. Ahí está, están efectivos, ahí están muchachos. Así que viene el equipo de Guajuapan. Pero vea, no quiere caer en el césped, así que se empieza a sentir la condición física por ahí para el Angelito. Así que hay que traerle la pomada del marihuanol, por ahí hay que traerle la pomada del jorobadito
para que estos chamacos se den un masaje. Y este tiro. Regresar al encuentro. Ahí está César con la pelota. Se viene para la garrucha intentando. Aquí está Juanjo de León, Oaxaca. Vamos a ver, el público está expectante. El público está esperando el cincuentazo final y poder disfrutar de otro encuentro. Así que viene Cosme con la pelota. Ahí está, un minuto en el cronómetro, señoras y señores. El tiempo sigue su marcha, el tiempo no perdona. Así que viene la garrucha, 10 segundos para disparar. Y se viene Cosme, intentando, ahí está Juan, recuperando, ellos quieren que termine ya, para venir al segundo.